shake it up, you was stuck, shake it up, you was stuck, shake it up, you was stuck, boy, you was stuck, shake it up, 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 you was stuck, boy. ¿Cómo les va? Buenos días. Hoy es jueves 25 de septiembre del año 2014. Mi nombre es Ricardo Martínez. Me complace presentar nuevamente este programa, Hola, ¿qué hace? Un saludo a toda la comunidad de escuelas secundarias técnicas en el Distrito Federal y también a la comunidad de secundarias técnicas en todo el territorio nacional. Hoy vamos a tener un tema muy, muy interesante, muy padre, para que se pongan en contacto con nosotros, se pongan a escribirnos todas sus dudas, todos sus comentarios. Recuerden que esta es la Semana Nacional de la Educación Financiera y hoy me complace estar, me enorgullece tener la presencia en este foro del licenciado Octavio Miraflores Rivera. Licenciado, ¿cómo está usted? Muy buen día y muchas gracias por acompañarnos. Al contrario, gracias por la invitación. A sus órdenes. ¿Qué es lo que usted hace? ¿Quién es usted? Pues bueno, como cualquier profesión, cualquier actividad, estoy trabajando en un grupo financiero. Mi especialidad ha sido casi toda mi vida en ese sector. Y bueno, es parte de mi obligación, parte de mi función, parte de mi actividad, y convencido de esto, el difundir la cultura financiera para el gran público en general, ¿no? ¿Usted es egresado de...? Tuve la oportunidad de estudiar en la Universidad Iberoamericana la profesión de administración de empresas con una especialización en finanzas. Especialización en finanzas. Correcto. El día de hoy usted, o mejor dicho, al día de hoy usted está trabajando en grupo financiero Inbursa. Es correcto. ¿Qué es lo que usted hace ahí? Bueno, ahí en el papel que estoy desempeñando es de asesor financiero. Es una extraordinaria posibilidad de estar en contacto con las necesidades de la población en diferentes productos, con diferentes, atendiendo necesidades de nichos de económicos en el país y que nos representan pues negocio tanto para los clientes como para nosotros. ¿Un negocio se podría llamar un negocio redondo? Sí, yo creo que definitivamente este tipo de actividades pretende, dentro de otras, llevar a cabo un satisfactor de necesidades propias de pues casi todo el mundo, independientemente de las ideologías, de poder dar servicio a la población en términos de la parte económica, en los términos financieros específicamente. La función básica en la empresa, en el banco. Pues bueno, yo diría que pudiera ser el incrementar la cultura financiera, el dar a conocer el porqué de estos productos que se justifican con una buena razón, y creo que eso es un tema que nos obliga a todos, independientemente del sueldo que generemos, al estar inmersos en una actividad económica, tenemos una necesidad de hacer una cultura financiera para que todo el mundo sepa de lo que está haciendo y pueda hacer con su dinero. Muy bien. ¿De qué forma podría yo cuidar mi dinero? Pues bueno, hay muchas maneras de llevar a cabo ese tipo de actividad, de forma de manejar las cosas. Como todo en la vida, hay aspectos que tienen una cierta preponderancia, que son actividades, yo les llamo, de alto impacto. ¿En qué sentido? Si no tomamos la decisión correcta de cómo manejar nuestro dinero, nuestras finanzas, pareciera que lo estamos haciendo de manera emocional, como seres humanos que podemos hacer muchas cosas, y aquí sí aplica también muchos criterios de racionalidad. Evidentemente, si queremos comprar un ramo de flores, como las que
están aquí presentes, pues bueno, decidimos, las compramos porque nos gustan, porque son bonitas. Pero si sabemos que podemos racionalizar ese gasto buscando una opción mejor, una presentación diferente, algo que realmente sepamos que estamos ahorrando, pues bueno, este es un principio básico de esta parte de finanzas. Ok, nuestros alumnos, ¿de qué forma podrían cuidar su dinero, ahorrarlo? Por ejemplo, muchas veces les dan tal vez un peso, 10 pesos, X cantidad diaria. ¿De esa podrían sacar un porcentaje? Sí, definitivamente que creo que es una extraordinaria pregunta, porque parte de lo que deberíamos hacer como adultos es inducir, es informar particularmente a la juventud, a los niños que empiezan a conocer no solamente de temas propios de su educación, sino también de este tema que en la vida práctica llevamos a cabo. Si ellos reciben algún tipo de domingo, que así se acostumbraba hace tiempo. Es que recibir, no lo quise decir así porque bueno. O su mesada, ¿no? Ya por ahí a veces se comenta que van a recibir su mesada, sí, o su semana. Bueno, lo es interesante de esto es que no solamente se conozca la forma del dinero, el billete, la moneda, sino que también hagamos lo necesario para infundirles una cultura que les permita saber lo que representa el poder del dinero. Así como representa el poder tomar una cuchara, tomar alguna patineta en el caso de ellos, ¿no? Como adolescentes, así tomar la responsabilidad de cómo también manejar el dinero, cómo poder gastarlo correctamente, racionalmente. Entiendo que como seres humanos pues muchas decisiones son emocionales, pero también es importante saber que si tenemos ese tipo de oportunidades de ahorrar, pues separar siempre, a pesar de que todo el mundo digamos que no nos alcance el dinero, a ninguno nos va a alcanzar el dinero, por mucho dinero que se tenga o por poco, pero si se tiene esa posibilidad, siempre procurar ahorrar, porque sabemos que eso es prevención, que sabemos que eso nos va a poder ayudar en el tiempo para cualquier tipo de eventualidades, cualquier tipo de necesidades. ¿Existe alguna cuenta de ahorro que puedan abrir menores de edad? No en este momento. En la parte comercial de todos los bancos lo que se manejan son cuentas en donde sí pueden aparecer ellos como titulares en sus tarjetas, pero finalmente hay un responsable que generalmente es un adulto, generalmente es el padre de familia o la madre. Hay algunas, ¿no?, que tienen el nombre de Kids o... Sí, es una publicidad que finalmente está acorde a la edad del ahorrador, de la persona, en este caso de los jóvenes, y sí es con la idea precisamente de darles algo que les llame la atención, pero sí es un medio de pago, que también no deja de ser una, en este caso, una tarjeta de débito, no es un crédito, porque eso ya está determinado para otro tipo de edades. Algún alumno probablemente no sepa el significado de tarjeta de débito, ¿nos podría explicar, correcto, por favor? Es un término que se utiliza en el sector financiero simplemente para diferenciar lo que es el dinero propio, débito, al crédito, que sería el que a mí me presta, ya sea un banco a través de una tarjeta, para poder comprar, hacer un pago y saber que eso yo lo tengo que cubrir a determinado tiempo. Entonces, era la diferencia entre una tarjeta de débito y una tarjeta de crédito. O sea, la tarjeta de débito es mi dinero, yo voy depositando la cantidad que yo vaya teniendo, no sé, un peso, 10, 1,000, lo que sea. Es correcto. Y el crédito es un dinero prestado, o sea, no es mío. Es correcto, Ricardo. ¿Qué tan difícil o qué tan fácil o qué tan conveniente es tener una tarjeta de crédito? Saberla manejar, muchas veces se escucha eso, es que no sabes utilizar la tarjeta de crédito. ¿Hay alguna escuela, hay algo que nos pueda enseñar a utilizar una tarjeta de crédito? Sí, hoy en día afortunadamente ya hay, como seguramente lo pueden contestar los jóvenes, la información a través de las redes de información, en donde pueden encontrar precisamente puntos de vista o descripciones de lo que es cada concepto. Sin embargo, sí es importante que desde un principio se sepa que ese sería el equivalente a la moneda. Hay otro nombre técnico que se le llama cuasi dinero. No hay otra traducción más que es casi dinero, como si fuera moneda, como si fuera un billete. Pero a través de este plástico se le denomina cuasi dinero porque es el medio de pago. Como no tiene una denominación específica, tiene una marca de un banco, tiene
una publicidad, tiene ahí unos dibujos, pareciera que no es el equivalente a una moneda o un billete. Sin embargo, es importante saber que atrás de ese documento, a través de esa tarjeta, a través del documento que se firmó en el banco, pues implica una responsabilidad de la institución en precisamente especificar los valores que representa, una cantidad de dinero. Entonces, tendremos que acostumbrarnos a saber que tenemos derecho a un estado de cuenta, que se va a hacer un cargo cada vez que yo pague con la tarjeta, o un retiro de efectivo en un cajero, que hoy ya se ha popularizado para disponer del dinero, y poder diferenciar y cuidar cada uno de estos elementos, ¿no? Bien. Regresando al tema de la Semana Nacional de Educación Financiera, ¿de qué forma podríamos educar a nuestros alumnos? Pues como lo mencionaba hace un momento, es importante que no solamente los profesores, es importante que también los padres de familia y que ellos mismos sepan que tienen, a pesar de ser menores de edad, tienen el derecho a recibir esta información y a ir incrementando la cultura. Que pregunten desde las medidas equivalentes monetarias, por ejemplo, ¿a cuánto equivale un peso? A veces son preguntas que se nos olvidan, que las pasamos desapercibidos y poco sabemos que un peso está dividido en 100 unidades de un centavo. Y en la práctica no existe ese tipo de moneda. Al parecer las monedas más pequeñas ahora son de 20 centavos o 50 centavos. Sí, ya los de 10 centavos ya desaparecieron. Así es, pero ya lo que son unidades como tal ya no existen por cuestiones de costo, de precio y de uso práctico. Sin embargo, sí es importante hacer todo ese tipo de razonamientos que no necesariamente tienen que pasar desapercibidos, que son parte de lo que llevamos todos a cabo, todos finalmente, independientemente del nivel socioeconómico que tengamos, nos enfrentamos a manejar el dinero. Entonces hay que conocer de esto y hay que conocer otras cosas más. Muy interesante. César, por ahí tienes un comentario para nuestro invitado. Y claro que sí, lo primero que hay que comentar es nuestra gratitud por su presencia y es el caso de las escuelas que están en esta tónica. Arlet en la técnica 75, también nos saluda la técnica 56, Maru está en la 77, Ricardo en la 107 y nuestra siempre fiel Lulú en la 78. La 56 dice, es muy importante conocer o cuidar nuestras finanzas. Felicidades al invitado por toda su trayectoria. Pues sí, bastante amplia, ¿verdad? Estuvo usted en otro banco anteriormente. Sí, bueno, parte de mi trayectoria profesional ha sido primordialmente, casi toda mi vida, casi el 100% de la vida, en el sector financiero. Todo eso me ha permitido conocer el tamaño, la especialidad, los actores, y en este caso el tema que nos ocupa son precisamente a los adolescentes que tarde o temprano, desde este momento y desde antes que seguramente llegaran al mundo, pues ya las finanzas se manejaban en casa y se van a seguir manejando mientras exista un sistema social como el que actualmente vivimos, en donde el sistema monetario es mundial, no es local. Entonces tenemos que conocer que hay cambios, que la moneda local no se puede llevar a otro país si no hacemos una conversión. Y bueno, todo eso implica de verdad una necesidad obligada como cualquier otro tema que deban de conocer nuestros hijos o los adolescentes en nuestro país. Analista financiero. Correcto. Viene a mi mente números, sumas, más sumas y más números. Así es. ¿Me equivoco? No, efectivamente. Perdón, ¿también debe haber alguna estrategia? Sí, por supuesto, en el caso del determinar el qué hacer con el dinero, así como aplicamos una estrategia en el estudio, por ejemplo, yo creo que todo el mundo decir, bueno, tengo tantas materias, tengo tanta cantidad de tareas escolares, tengo que dar prioridad a ciertas cosas o me gusta más este tema. Igual en el caso del dinero es importante hacer una planeación. Si a pesar de que se pudieran hablar de los adolescentes que no tienen un ingreso que les llegue directamente, excepto el de casa, pues que sepan que si cuentan con, de manera indirecta, con ese presupuesto a través de pues lo que hacen las compras la mamá, el papá en casa, pues bueno, si a ellos les llega lo que comentamos, la mesada o el domingo, la semana, pues que le den prioridad a su gasto, que sepan en dónde
poder hacer ese gasto de manera más eficiente. Si quieren ahorrar para ir a un parque de diversiones, que no se lo gasten todo ahora, que hagan ese pequeño esfuerzo por guardarlo en un sobre, por ejemplo, o en algo, en una alcancía, exactamente. Un bote de esos de leche de los hermanos más pequeños con un hoyito. La creatividad se vale, por supuesto, sí, la inventiva guardando. Se vale. Lo importante es inducir el ahorro, la necesidad para planear también y decir, bueno, yo tengo planeado este gasto para el día de mi cumpleaños porque quiero festejármelo en un parque de diversiones. O quiero compartirlo para comprarme un pastel y hacer algo interesante para un grupo de amigos. Y con eso estaremos logrando fortalecer los hábitos que en este caso en particular en el sector financiero se necesitan, se requieren, porque es algo intrínseco a nosotros, a la economía. Tal vez no como personas, pero finalmente como sociedad sí lo requerimos. Excelente. ¿Tenemos más comentarios, César? Sobre todo una duda. Aquí la gente está muy atenta de su trayectoria y pensando que nosotros tenemos alumnos de secundaria, preguntaría, ¿qué pasos deberían de seguir para estudiar la carrera que usted tuvo y también qué camino hay que caminar para llegar al lugar en el que usted está? Pues bueno, agradeciendo el interés que muestran por esta especialidad como cualquier otra profesión. Desde el principio, desde que cualquier actividad que tenemos como seres humanos, inclusive ustedes lo pueden observar en casa, muchas decisiones que se toman o que se comentan tal vez no sean tan tácitas o específicas de decir vamos a tocar un tema de economía, lo damos de manera habitual. Entonces, si se está hablando en casa de que los papás el fin de semana van a hacer un gasto en la tienda para comprar alimentos, pues lo mismo cuando se entra a la escuela hay que hacer gastos para hacer frente a los libros, a los cuadernos, a los lápices. Bueno, eso es un presupuesto que en casa se hace de manera seguramente formal o se tiene claramente en la mente de los padres. Aquí es una invitación a que si hay ese interés por temas económicos, como todo en la vida hay que buscarlos, hay que leerlos. Hoy en día, por ejemplo, hay periódicos que traen secciones financieras que en algunos casos tocan términos técnicos. Sin embargo, es importante que sepamos que existe esa opción de lectura, que es diaria, que está actualizada, que está casi, digamos, en tiempo real de lo que sucede en cuanto a los gastos del gobierno, en cuanto a los precios que hay en ciertos mercados públicos. Hay por ahí un periódico que publica todos los domingos los precios de los principales productos que se venden en un mercado público muy grande en la ciudad. Y bueno, eso nos sirve también de referencia para saber que hay movimientos al alza y a la baja, no como los bursátiles, que también son parte del interés que todo mundo deberíamos de tener, saber que hay una bolsa de valores donde se manejan empresas públicas, que precisamente parte de su quehacer es buscar este tipo de financiamiento, como lo buscaríamos como individuos, como personas, al tener un dinero o poderlo prestar o poderlo recibir o trabajar por el dinero. Entonces habría que involucrarse en esos temas, es mi sugerencia, y que vayan encontrando cuál es su camino en términos de una opción en cuanto a conocer lo que es una tasa de interés, los mismos periódicos lo publican todos los días, lo que es el tipo de cambio, lo que son el por qué ahora el gobierno habla de que va a construir un nuevo aeropuerto y va a tener un gasto de tantos miles de millones de pesos de dólares, y que se sepa que eso es finalmente un medio, el dinero, para poder lograr un fin. Me llegó ahorita una duda, y me llegó algo a la cabeza, de que siempre vemos que la bolsa ganó o perdió puntos. ¿Sí? ¿A qué se refiere? Bueno, es como cualquier bien. Nos podemos haber comprado, vamos, algún producto X, el que fuera. Vamos a poner un teléfono celular. Si yo lo compré en 100, por decir una cantidad, y al día siguiente hay otro con mejor tecnología, pues igual cuesta 110, 115 pesos. A mí me costó 100 pesos. Si yo lo quisiera vender, pues no lo voy a vender a 115 pesos a lo que está el nuevo producto, el nuevo diseño, la nueva tecnología. Y hay una diferencia ahí de 15 puntos porcentuales. Yo no pierdo porque no lo he vendido, pero si lo quisiera vender, a lo mejor ni siquiera en 100 pesos ya lo puedo vender. Tendría que vender un precio menor. Si yo sé que me van a pagar 90 pesos, el valor del teléfono bajó, pero como todavía no concreto la venta, no lo he materializado.
no he cobrado esos 90 pesos. Sin embargo, si quisiera comprar el de la nueva tecnología a 115 pesos, tengo que desembolsar, tengo que sacar de mis ahorros para primeramente vender, obviamente, el de los 100 pesos y a ver cuánto me dan y la diferencia a pagar por el nuevo. Entonces, eso de subir y bajar los valores, de que subí y bajó, es en base a una estimación que le da el que quiere comprar, el que quiere vender. Sin embargo, se va a concretar en el momento de que alguien compra o vende. Entonces, sucede, a modo de ejemplo, con cualquier valor, ¿no? ¿Existe alguna persona o es un grupo, un consejo, no sé de qué forma se le pudiera llamar a la gente que dice hoy el dólar va a costar tanto, el tipo de cambio va a estar así? ¿Existe alguna persona que lo defina o es un grupo o buena pregunta, quién hace eso? Esto, afortunadamente ya en nuestro país, en México, se han desarrollado instituciones formales y los negocios están regulados. Particularmente esta pregunta, Ricardo, existe un mercado especializado, así como nos imaginamos de manera práctica un mercado público donde hay oferentes de mercancía como fruta, verdura, y son mercados populares que bien conocidos por todo el mundo. Aquí hay un mercado también establecido, prácticamente electrónico, en donde concurren los que quieren comprar y los que quieren vender. Y también consideran otro tipo de situaciones, eventos de carácter local, o sea, del país, internacionales, para poder fijar un tipo de cambio, en donde se mide quién quiere cambiar una cantidad mayor de dólares o una cantidad menor, y finalmente se determina un tipo de cambio para esas operaciones, de compra o de venta de dólares. Y así opera para todas las monedas, generalmente casi todas las monedas en el mundo. Ok, tenemos más comentarios, por favor. Y es que el tema de las finanzas personales llama mucho la atención y sobre todo cuando estamos hablando de jóvenes de secundaria. Dice Maru, Elvia, en la 56, como sociedad las finanzas debemos tener el interés por el ahorro. Y pregunta también, pero ¿cómo los alumnos podrían realizar sus propias finanzas? ¿Qué puntos deben considerar? Bien, gracias, Elvia. Pues un consejo es, como mencionaba hace un momento, tener ese interés por leer sobre el tema de la economía, leer sobre el tema de lo que, por ejemplo, se pagan en los bancos en cuestiones de una tasa de interés. El ahorro que pueden hacer ustedes como jóvenes hoy en día es también, como mencionábamos, y igual a manera de ser reiterativo, es poder identificar claramente de dónde me va a llegar ese dinero, sea mesada o semana, y saber cómo lo puedo gastar. Dale prioridad a lo que realmente necesito, así como en casa seguramente el principal gasto va para la alimentación, va para la vivienda, va para otro tipo de gastos. Pues bueno, aquí también como estudiantes pueden, al tener un presupuesto, tienen asignado una cantidad. Ese es su 100%, sean 100 pesos, sean 50 pesos, sean 200 pesos, tienen un presupuesto para el cual pueden ir diferenciando de lo importante a lo secundario y empezar a convencerse de que sus finanzas, ustedes las van a manejar de manera directa, van a poder hacer algo para su incremento o para evitar precisamente ese gasto superfluo. Muy interesante todo lo que nos está platicando el licenciado Octavio. ¿No podríamos tener como 2 horas más, señorita productora? ¿O señor productor? Claro que sí, ¿verdad? Octavio, muchísimas gracias. Al contrario. De verdad, es un tema muy, muy, muy interesante, aprovechando esta Semana Nacional de la Educación Financiera. Me gustaría que, por favor, nos hiciera un último comentario, por favor. Sí, a modo de recomendación, así como platicábamos de las publicaciones, recuerdo que por ahí hay una entidad formal y a mi muy personal punto de vista, diría que hasta extraordinaria, es un museo, particularmente creo que a los jóvenes les va a llamar la atención, es un museo que depende de Banco de México. Banco de México, les recuerdo que es el banco central, el banco que autoriza y es el único que puede emitir el billete, las monedas, y tiene un museo
aquí en la Ciudad de México, en el Distrito Federal, que lo tienen denominado, el acrónimo es MIDE, es el Museo Interactivo de Economía, es un lugar precisamente preparado para la educación financiera. Creo que sería importantísimo que se acercaran porque hay una modalidad de talleres, hay operaciones ahí, por ejemplo, bursátiles, okay, de compra y de venta a modo de taller, y una explicación de lo que significan los billetes, las monedas y toda la historia económica que debamos de conocer. Creo que sería una extraordinaria recomendación que me atrevería a sugerirles, y está abierta a todo público. ¿Tendrá el dato de la dirección? Sí, está, tengo entendido, está exactamente atrás del edificio de correos. Está Bellas Artes, está el edificio de correos y atrás exactamente está el museo. Muy cerca del edificio, ¿verdad? A unos, ¿está la calle Tacuba? La calle Tacuba, es correcto. Tacuba debe ser con, no sé, República. Ahorita lo podemos checar. Pero ¿cómo, bueno, se llama el museo? Museo MIDE. MIDE. O sea, el acrónimo es MIDE. Ajá. Museo Interactivo de Economía. De Economía. De Economía. Creo que no se van a arrepentir de esta sugerencia y creo que habría seguramente una mayor participación de ellos. Tacuba 17, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc. Así es. Ok. Con estas referencias creo que no hay pierde. Y no hay pierde, o sea, todo el mundo conocemos aquí en el Distrito Federal. La calle Tacuba, Bellas Artes, por ahí hay un restaurante que se come muy rico. Así es. La Pagoda. Sí, ¿verdad? No perdono la comida, ¿verdad? Inclusive, Ricardo, creo que también, pues creo que ahora los jóvenes es para muy fácil meterse por internet, ponen MIDE y ahí está la información. Créanme que es una extraordinaria oportunidad. Muy bien. Licenciado Octavio Miraflores Rivera, muchas gracias por habernos acompañado este día. Al contrario, gracias a ustedes por la invitación. Espero que haya sido del interés de ustedes y me ponga sus órdenes. Claro que sí. ¿Algún dato que nos quiera dejar por si tenemos alguna duda? Con mucho gusto. Tengo una dirección personal de correo electrónico. Por favor. Es omirafur. Omirafur. @gmail.com. Ok. Cualquier duda, por favor, para que se la hagan llegar. Pues ya nos despedimos. Muchas gracias. Este programa se llama Hola, ¿qué hace? Estamos transmitiéndolo cada 15 días. No me quiero despedir sin antes darle un agradecimiento al licenciado Manuel Salgado Cuevas por las facilidades otorgadas para la realización de este y todos los programas, tanto de radio como de televisión en The Gest Media. También un agradecimiento muy especial a la maestra Susana Argueta, a mis compañeros César Sensei Medrano, Alejandro Jaime, Alma Rangel. Mi nombre es Ricardo Martínez. Muchas gracias. Nos vemos la próxima. Doctor.